The first reading that we hear today from the letter to the Hebrews invites our reflection on the suffering. Suffering is not something that anyone can avoid. Suffering is part of the human condition. Suffering is part of life. And the first reading that we hear today, the letter to the Hebrews, it reminds us of the priestly role of Jesus as he offered his life, as he offered himself for us. And not only that, but also he offered supplications and prayers. And he tells us, in loud cries and tears to the one who was able to save from death. So Jesus himself, in his passion, his death, suffered. He chose to take our human condition, including suffering, in everything except sin. But suffering is part of it. So suffering is not anything that we can avoid, any of us. In the midst of suffering, we draw consolation. Not that we can avoid, not that it's going to make it easier, but we draw consolation and strength from knowing that Jesus himself is suffered for us. And that he, because of that, he understands what we are going through, how we are feeling, how we are suffering, how we are in pain when we are going through sufferings. And we not only draw this consolation and strength, but also we unite ourselves to his suffering for the redemption of the world, for the salvation of souls, beginning with ours. We offer our sufferings as a sacrifice of redemption as well. In these days, we see a lot of suffering, not that is being exacerbated or is growing. Suffering has always been part of it, but because of the accessibility that we have through technology, to new media, then we are more aware of the suffering that is happening around us, besides the one that we at first hand can come across. So, in this, before the suffering, or in the light of the suffering, let us remind ourselves that in our suffering, we are not alone, that Christ is with us. Let us ask Christ, who understands our suffering and the suffering of humanity, let us ask for the strength to go through and overcome the sufferings, and let us unite our sufferings also to his, so that we can collaborate in the redemption and salvation of souls. En el tiempo ordinario, parte de la ordinariedad, ¿cómo se dice? Parte de lo ordinario de la vida es el sufrimiento, el dolor por la enfermedad, por injusticia, por
muchas, muchas cosas que causan dolor y sufrimiento. La primera lectura que escuchamos hoy de la carta a los Hebreos nos invita a reflexionar en que el sufrimiento, siendo así parte de nuestra realidad, parte de la condición humana, parte de la vida misma, en el sufrimiento nosotros, como personas de fe, encontramos consuelo y fortaleza al saber que Jesús sufre con nosotros, que Él, a través de su pasión y su muerte, experimentó también todo tipo y clase de dolor y sufrimiento que podamos nosotros experimentar. Nos dice la carta a los Hebreos que Él, Jesús, Él es el sumo y eterno sacerdote que cuando estaba en la carne ofreció oraciones y súplicas en gritos y llantos a aquel a quien puede salvar de la muerte. Se unió en eso a nosotros, en el sufrimiento. No solamente tomó nuestra condición humana, sino también aceptó el dolor y el sufrimiento. Por eso se hizo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, al reconocer y recordar que Jesús entiende el sufrimiento que estamos pasando, cualquiera que sea, en el momento en el que sea, reconocemos que Él es el único que viene la fuerza, la fortaleza necesaria para caminar en el sufrimiento y para poder superar el sufrimiento. Solo de Él viene esa fuerza. Entonces, no, al reconocer esto, entonces nos sentimos entendidos, comprendidos, acompañados y fortalecidos, porque Jesús ha sufrido lo que nosotros sufrimos. Nos entiende, nos comprende. No solamente recibimos fortaleza y consuelo en nuestra fe, sino también nuestra fe nos invita a unir nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra pena, nuestra angustia, cualquiera que esa sea, unirla a los sufrimientos de Cristo en su pasión y su cruz. Al unir nuestros sufrimientos a los de Él, le damos sentido a nuestro dolor, le damos valor, propósito a nuestro sufrimiento, porque lo unimos al sufrimiento redentor de Jesús. Y al unir nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra pena a los dolores de Jesús, entonces colaboramos en la redención de las almas y la salvación, empezando por la nuestra propia. Entonces, ante el dolor y el sufrimiento, recordemos que no estamos solos. Jesús nos acompaña, Jesús nos entiende en medio de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y solo de Él viene la fuerza que necesitamos para perseverar en medio del sufrimiento. Y unamos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras angustias al dolor, a la pasión de Jesús, para ser así colaboradores con Él en la redención del mundo. Amén.